Lo primero, muchísimas gracias a Pedro por sus amables palabras, a la consejera, a Mila, por esta oportunidad de venir a explicar lo que consideramos que es la reforma, esta propuesta del comisario Hogan. Agradecerte desde luego la invitación, al presidente Herrera también, a la consejera gallega, a mi consejero riojano, al viceconsejero de Madrid y a Pedro, que es un ejemplo del excelente equipo que rodea a Mila en esta consejería. Muchísimas gracias por la invitación y por la presencia de todos. A todos ustedes, porque han demostrado ser unos auténticos jabatos. Si habida cuenta de que a partir de los 20 minutos de que uno está escuchando una homilía, como decía el presidente Herrera, pues ya empieza a desconectar, ustedes que llevan casi 2 horas aguantando homilía, han demostrado ser unos auténticos jabatos, como digo, de estar prestando atención, señal de que el tema nos interesa mucho a todos. He escuchado a Margaritis Esquinas, he escuchado a Ricard Ramón, he escuchado también a mi amigo, al que también aprovecho para dar las gracias, Agustín, hablar de todas las propuestas del comisario Hogan. Y yo quisiera empezar haciendo una crítica, espero que constructiva y no demoledora, pero desde luego fuerte, a esta propuesta. Lo primero, porque no sé ustedes, pero yo no tengo ninguna prisa. A mí no me corre prisa ni económica, ni política, ni técnicamente esta reforma. Lo primero, porque económicamente no llega en un momento, digamos, favorable. En un escenario del Brexit, que parece que no se sabe muy bien cómo va a acabar y si acaba en divorcio, qué tipo de divorcio se va a dar, si va a ser un divorcio tirándonos los trastos a la cabeza o va a ser un divorcio civilizado. En cualquier caso, no sabemos cómo solucionar el agujero económico, porque no sabemos si los Estados miembros van a ser generosos en su aportación, como esperamos algunos y como reivindicamos algunos, o van a ser cicateros, egoístas, y van a pensar que es mejor no poner más dinero. O a lo mejor no tienen disponibilidad. En cualquier caso, no sabemos cuál va a ser el resultado económico. Por tanto, difícilmente vamos a estar hablando de medidas que no sabemos si vamos a poder pagar. Lo segundo, porque técnicamente acabamos de aprobar el reglamento ómnibus. Si acabamos de aprobar el ómnibus que nos ha dado solución a algunos problemas tan importantes para nosotros, como el caso de los pastos mediterráneos, ¿qué necesidad tenemos de cambiar una cosa que acaba de entrar en vigor antes de ayer? Oigan, el 1 de enero. Por tanto, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué prisa tenemos? Y políticamente, porque encima hay que hacerlo contrarreloj. Resulta que estamos todos de carrera en unas elecciones que tendrán lugar el 26 de mayo del año que viene y resulta que si nos costó 1 año y medio hacer la reforma anterior, ¿cómo quieren que en un tiempo récord hagamos una reforma y que encima sea buena y que encima sea favorable para el sector? Yo prisa no tengo. Ya les digo, 3 razones para no hacerla deprisa y corriendo, para darnos tiempo. Pero aceptaré la voluntad de la mayoría. Si la mayoría quiere reforma, pues sale, allá vamos. Pero ya les digo, reflexionemos un poco si nos hace tanta falta. Luego, de las cosas que nos han propuesto, nos hablan de que no va a haber renacionalización, pero nos hablan de un plan general europeo bastante poco concreto, porque si ha de acoger 27, no puede ser que llegue mucho al detalle. Luego, por tanto, es flojito. Y luego unos planes nacionales que harán los Estados miembros. Esos planes que harán los Estados miembros, en algunos países como el nuestro, se convertirán en planes autonómicos, o en planes regionales, o en planes de los Länder. Con lo cual, va a ser todavía mucho más diverso. Esto tiene una parte buena, y la parte buena es que se acercará mucho al territorio, pero tiene una parte mala, porque cuando la gente decide, tiende a pintar las cosas de su color, de cómo lo ve, de ser menos generalista y más regionalista, o más centrado en el terruño. Y entonces uno pierde la perspectiva general. Si a esto le sumamos que hay problemas financieros y que aunque nos digan que no, sepan ustedes que la Comisión maneja 2 escenarios, uno en el que se cofinancia el 30% de las ayudas y otro en el que se cofinancia el 15% de las ayudas. Bueno, pues aunque parezca que no, hay una ventana abierta, la cofinanciación por parte de los Estados miembros. Bueno, pues si encima el Estado miembro o la región pagan y no solo deciden, deciden doblemente. ¿O es que la consejera gallega va a pagar y no decidir? ¿O es que la ministra española va a pagar y no decidir?
Luego, por tanto, ¿dónde se queda la fuerza de la comisión? Cada vez más diluida. Quizás no ahora, en este escenario del 2020, pero dentro de 5 años, cuando estén hablando de la siguiente reforma, ¿cómo estará de diluida? A eso yo le llamo renacionalizar la política agrícola común. Y yo me opongo a renacionalizar la política agrícola común. A eso yo le llamo debilitar. Porque hay 2 formas de debilitar. Una en las decisiones y otra en el dinero. Y yo aquí veo riesgo de debilitamiento en las 2 caras de esta moneda. Por tanto, no me gusta la propuesta de los planes. Aunque en principio me parecía bonita, porque decía yo, mire, eso no nos hubiera pasado con los pastos mediterráneos, porque hubiéramos pintado el pasto de nuestro color. Y no en Bruselas, que no nos lo pintaron y hemos tenido que esperar unos cuantos años. Pero luego, en general, ya le veo más dificultad. No me gusta. Es más, voy a ser un poco mala. Voy a pensar que a Margaritis le ha traicionado el subconsciente. Porque excusatio non petita, accusatio manifesta. Es más, le he escuchado a Ricard, ahora hablar de que no nos afecte. Dice, bueno, ha pasado una de las diapositivas y ha pasado de prisa corriendo. Y ha dicho que el tema de que los nuevos estados, miembros tienen que recibir más dinero y esto no nos afecta. A ver, la cuadratura del círculo. Tenemos menos dinero y en el mejor de los casos tenemos igual dinero. Si España es el segundo perceptor de fondos de la PAC, ¿cómo es posible que con el mismo dinero repartido de forma directa no nos afecte? ¿Solo le va a afectar a Francia? Pues no, porque verán, en el escenario ese en el que se cofinancia el 30% de las ayudas, a Francia le sale quedarse a pre. Le favorece a Alemania. Y adivinen quién es el primer país perjudicado. España. Junto con otros tantos, pero de los mayores perceptores, España. Luego, por tanto, otra razón más para no estar de acuerdo con que no nos afecte y para preocuparme por esa prisa que tenemos. Porque si no nos va a salir bien, ¿para qué tanta prisa? Otro problema que he visto yo en esto que nos estaban diciendo es... hay una cosa buena, que se hable de la gestión de riesgos. Eso está bien. Eso es una cosa que llevamos reivindicando como españoles mucho tiempo. Que además viene muy bien para algunos sectores que nos gustan mucho, como el del vino, el de las frutas y hortalizas. Eso está bien. Y también está bien otra cosa que ustedes proponen, que es lo de los jóvenes agricultores. Lo ha dicho Pedro, Asaja y el Partido Popular Europeo llevamos ya 5 ediciones organizando un congreso de jóvenes agricultores, porque como el movimiento se demuestra andando, pues nosotros lo demostramos organizando ese congreso, que por cierto, como les he recordado, tiene más de un ganador de esta comunidad autónoma. Por tanto, nosotros estamos a favor de todas esas ayudas, vengan del primero o en el segundo pilar, y las hacemos obligatorias y creemos en el relevo generacional. Pero entramos en arenas peligrosas porque apostamos por el relevo generacional, pero luego estamos en España y aquí tenemos un problema. Hablamos de criterio histórico muchos de nosotros. Luego, por tanto, tendremos que resolver un problema nacional. Esto es un problema nuestro, de los españoles, que tendremos que definir, decidir y luego expresar en Bruselas. Yo hace 2 años estuve en unas jornadas que muchos de ustedes estuvieron como ponentes, todos los consejeros de comunidades autónomas, las organizaciones agrarias. Yo les escuché a todos hablar porque estaba allí sentada como público y me llevé una sorpresa, y es que muchas comunidades autónomas hablaban de la desaparición o de la reivindicación de la desaparición del criterio histórico. Yo no sé si siguen manteniendo esto o no, pero háganselo mirar, porque hay un problema serio. Yo sé que Andalucía no lo va a aceptar nunca, por razones obvias. Pero, bueno, creo que es un reto que tenemos muy importante. Y me gustaría saber qué es lo que piensan. Ojalá el Ministerio organizara mañana mismo otra vez esa reunión y les volviera a oír hablar a todos ustedes que nos decían de aquello. Y hablaban de la condicionalidad. Le llama a la Comisión Europea condicionalidad reforzada a esto de que cogemos toda la parte medioambiental, la redefinimos, la ponemos en un paquete y la presentamos. Una buena idea es que nos la van a simplificar. Espero que hasta ahí. Porque como cada vez que simplificamos algo, acabamos complicándolo mucho más. Prueba está que muchos de los criterios ambientales no han podido ser aplicados porque el reverdecimiento de la PAC era insufrible, dicho por un alemán, no por mí. Pues yo creo que es verdad que hace falta hacerlo más accesible a la gente. Pero
A mí me parece que una forma de hacer más accesible a la gente, por ejemplo, un buen ejemplo, y además ahora ya voy a ir como ponente. Vengo la semana pasada de aprobar en la Comisión de Agricultura el informe de iniciativa del que soy ponente de ovino y caprino. Hemos aprobado una medida que creo que es justa y de justicia. Es un sector que tiene en su faceta extensiva un papel medioambiental maravilloso, que no cumple nadie más. Es un sector que es insustituible en la cadena. Bueno, pues hemos aprobado una propuesta para que ustedes la... Bueno, la vamos a aprobar en plenario en abril, pero para que ustedes la estudien. Y es una ayuda económica, un reconocimiento económico, no ayuda, un reconocimiento económico a ese papel medioambiental que el sector extensivo desarrolla en la montaña europea. Fundamentalmente, claro, donde se produce más. Y habida cuenta de la bajada que va a tener de producción, porque los del Brexit son los que, los británicos son los que más producen en el sector, bueno, pues un reconocimiento a este sector. Eso me parece una medida medioambiental original, buena, creada para un sector y sobre todo que la gente lo va a entender divinamente. Fíjese si lo van a entender, que por primera vez desde que estoy en el Parlamento he recibido más de 10 emails desde el miércoles pasado de asociaciones, de gente, de presidentes de asociaciones, de productores agradeciendo la iniciativa. Luego, por tanto, es una cosa que a la gente le ha llegado. Casi más que todo lo que le digamos así de palabras esdrújulas que a lo mejor pues no llegan nunca a concretarse. A mí eso me parece mucho mejor. También hemos hablado del papel, lo ha dicho Margaritis, lo ha dicho usted también, tú también, perdona, del papel que hace en el medio ambiente, y lo ha dicho el presidente Herrera y lo ha dicho Agustín, el papel que desarrolla este sector para la lucha contra la despoblación, para buscar empleo, porque de verdad es un nicho de empleo. Claro, es un nicho de empleo vinculado a las marcas de calidad, a las denominaciones de origen, a las indicaciones geográficas, porque te obligan a producir en el terruño. No puedes irte a vivir a la capital y estar produciendo en el terruño. Afortunadamente, el vino de Rueda se produce en Rueda. No se puede producir en Madrid. Hay que tener las cepas en su sitio. Bueno, pues esto a mí me parece que es muy interesante porque ocupa el territorio y porque la gente le das una oportunidad de vivir. Pero claro, nos dicen no. Y además, hay que buscar una solución a este problema de despoblación con la inmigración. Y yo aquí tengo una crítica, porque está muy bien dar soluciones a la inmigración y soy la primera crítica con la actitud que hemos tenido con los inmigrantes, pero a costa del dinero de desarrollo rural, ¿qué será lo siguiente? ¿Pagar a Ceuta y Melilla la valla con el dinero de desarrollo rural? Oiga, no. Me parece que si tenemos una iniciativa de población, tengamos unos fondos de población. Pasen ustedes dinero de cohesión, de donde quieran, política territorial, llámenlo como quieran, pero no nos carguen en el desarrollo rural acciones y actividades y compromisos que no corresponden al sector primario, porque ya tenemos bastante. No soy la única que lo piensa, veo que aquí lo pensamos muchos. Además, también quiero exponer, bueno, ya vale con las críticas, pero quiero exponer cuál es la posición que tenemos con respecto a esta reforma. Resulta que cuando veníamos de la anterior reforma nos dimos cuenta de que en Bruselas habían hecho una propuesta que poco o nada tenía que ver con la Europa mediterránea. Nosotros, como países productores de alimentos, tenemos una visión muy diferente de la que tienen los países del norte de Europa, que fundamentalmente son comerciantes y consumidores de alimentos. Entonces, los Medagri, nos llamamos así porque somos mediterráneos agrarios, ya hicimos una propuesta a la Comisión, bueno, lo hicimos pública al mundo mundial, y ahora lo hemos hecho de nuevo. Tenemos un documento de Partido Popular Europeo, porque yo no lo he dicho, pero soy del Partido Popular Europeo, y además tenemos una propuesta de los diputados del Partido Popular Europeo de la franja mediterránea, del espacio mediterráneo. En esta propuesta de Medagri, que ya hicimos hace años para la anterior reforma y que hemos repetido ahora, nos ponemos en común muchas cosas. Lo primero que decimos es una cosa que yo creo que es de lógica y es que no tenemos ninguna intención de aceptar la cofinanciación de las ayudas. No queremos esa cofinanciación. Tampoco queremos que se pase por alto un asunto importante y es el cambio climático. Si alguien está afectando el cambio climático es precisamente a la Europa del Sur, porque es la que más cerca tiene el problema de la desertización y la desertificación. Y por tanto creemos que problemas como la sequía,
como los incendios o como la desertificación, requieren de nosotros una mayor inteligencia y estrategia y redoblar esfuerzos. También hablamos de que nos preocupa los grupos sectoriales. Nos preocupa la OCM de frutas y hortalizas, nos preocupa la OCM del vino, nos preocupa también la apicultura, porque son sistemas que no están metidos en la bolsa global y que funcionan bien por sí mismos, que están demostrando que son efectivos y que son positivos. Y, por tanto, queremos que sigan a resguardo, que sigan, desde luego, con sus herramientas y con sus reglas específicas, porque así les va bien. Y con respecto a la realidad en la que estamos viviendo ahora, es que tenemos una preocupación por, desde luego, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales, pero también por algunos productos específicos, el ovino y el caprino, que lo mencionaba antes, los cultivos proteínicos y las producciones de leguminosas. Sobre todo porque tenemos un problema en la ganadería con los piensos. Somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos que el avance científico es bueno. Tenemos Estados miembros que tienen prohibida en su constitución el avance científico, porque decir en tu constitución que estás en contra de los OGMs es estar en contra del avance científico. Y esto lo tenemos y lo hemos admitido. Hemos admitido a un Estado miembro con estas características. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que hay muchas limitaciones para que la ganadería tenga toda la facilidad que merece y que necesita. Y, bueno, no llega aquí, ¿no? Pero creo que es importante que también las regiones ultraperiféricas, aquí digo porque en Castilla y León pues es como La Rioja, que no tenemos región ultraperiférica, claro, pero tenemos a Canarias y desde luego queremos que el POSEI sea protegido, porque también tenemos a Madeira y también tenemos Azores y creemos que es un objetivo para nosotros proteger. Mencionaba a nuestro querido colega Herbert Dorfman, lo mencionaba Agustín. Es un viejo conocido, es un italiano del sur Tirol. Y con esto quiero decir que tiene poco de italiano y mucho de austriaco. En estas condiciones es un hombre que viene de una región donde las ayudas son muy pequeñas. Las ayudas directas, olvídense, tienen frutas y hortalizas, tienen unas manzanas estupendas con las que hacen muchísima promoción. Son unos grandes beneficiarios del reglamento de promoción, del que fui ponente, por eso estoy al tanto, porque lo sigo. Y ellos tienen una sensibilidad distinta. Para ser italianos no lo parecen, parecen más austriacos. Por tanto, no es de extrañar las propuestas que hace. En líneas generales se adapta bastante al documento Metagri, pero con sus particularidades de Subtirol. Y en este sentido vamos a tener alguna dificultad con él, porque, claro, a la hora de hablar de dinero, pues él está, por supuesto, en contra de los criterios históricos, él quiere eliminarlos, no recibe casa de dinero, por tanto no le interesa. Esto entra en directa colisión con los intereses de media España, que a fin de cuentas es Andalucía y Castilla-La Mancha, y por tanto, tenemos dificultad para compartir todo lo que dice. Pero hay algunas cosas que dice que podemos aceptar, ¿no? Que es la protección, por ejemplo, de estos sectores de la OCM de frutas, el del vino. También reconoce también el papel que está teniendo el cambio climático en nuestra realidad. Pero donde tenemos más problemas en el presupuesto con él, y es lo que vamos a tener que luchar próximamente. Con respecto al Consejo de Ministros, está aquí Carlos Cabanas y, por tanto, le dejaré a él. Solo decir que España es el Estado miembro que más quejas ha demostrado proponer a esta propuesta, que prácticamente le han dejado solo los demás, lo cual es una poco gallarda posición, sobre todo cuando le dan la razón a la ministra cuando se reúne con otros ministros, pero sin embargo en el Consejo está costando mucho. Por tanto, va a ser doblemente difícil la defensa de nuestra posición, porque hay poco valiente en el Consejo de Ministros, hay menos valientes que en el Parlamento, pero estaremos desde luego colaborando a las órdenes de la ministra, que ha hecho las cosas muy bien y que ha conseguido grandes negociaciones. Me quedan dos cosas por decir y no me voy a callar, las voy a decir las dos. La primera es que nuestra ministra ha hecho un trabajo excelente en la negociación de la PAC y de todos los problemas que causó la anterior PAC, que ha resuelto por el camino. Que Mariano Rajoy, no lo hemos dicho bastante,
pero casi consiguió un milagro con mantener el presupuesto de 47.000 millones de euros, les reto a ustedes a que vayan a la hemeroteca, que la tienen en internet, y vayan a lo que decían los partidos políticos, los sindicatos, lo que decíamos, los partidos políticos, los sindicatos agrarios, los diputados, hace 5 años, 6 años, 7 años, de lo que era la propuesta de la PAC, de aquella negociación. Nadie daba un duro por mantener los 47.000 millones de euros, ya se lo adelanto. Pues vayan ustedes y luego vienen... Han visto el resultado. Se mantuvo el presupuesto y no lo hemos contado bastante. Digo que la ministra, el presidente mantuvo el dinero y la ministra ha mejorado las condiciones. Y no lo digo de verdad porque sea mi partido político. Lo reconocería aunque fuera otro. Pero además coincide que sí. Y por último, hablen bien de la PAC. Aquí estamos entre técnicos, entre gente que maneja el tema. Y podemos criticarla, pero de la puerta para afuera hablen ustedes bien de la PAC. Eso lo dice, esto se lo he robado a Pedro Barato, que lo dijo en aquella reunión de hace 2 años y lo repito siempre, Pedro. No sé si te había dicho que te había robado la frase. Pero hablen ustedes bien de la PAC, porque para hablar mal ya están los verdes, los ecologistas, la izquierda radical y todos aquellos que no saben de qué va. Así que gracias. Muchas gracias, queridas amigas y amigos. Gracias, consejera, por organizar este acto de tanta importancia y gracias por invitarme. Y gracias también a Pedro por sus amables y generosas palabras, que devuelvo en vía de reciprocidad. Yo también te aprecio mucho y aprecio mucho tu trayectoria y tu trabajo en favor de los agricultores, de los ganaderos y la industria agroalimentaria. Muchas gracias. Gracias también al profesor Ricard por su magnífica exposición y gracias a mi amiga, es de mi familia sin serlo, a Esther Herrán, que es una grandísima especialista. Como saben todos ustedes, en el Parlamento Europeo hay que ser generalista en todo y especialista en algo. Ella es especialista en esto y yo soy generalista, pero siendo mi especialidad otra y otras, lo que es inequívoco es mi compromiso con Castilla y León, con lo que ustedes son y con lo que ustedes representan. Y en virtud de ese compromiso y por hacerlo visible, he elaborado un papel con ayuda de mis asesores, que son los que bien saben y conocen aquello de lo que voy a hablar. Así es que, sin más comentarios, voy a hacer esta aportación comprometida. Yo creo que, si me guardan el secreto, la última. Con los años hemos visto cómo la Unión Europea ha sentido la necesidad de legitimar los fondos que dedica a esta política ante los ciudadanos europeos y ante el mundo. Y para lograr ese objetivo ha modulado e incluso prescindido de gran parte de los instrumentos que en el pasado servían para garantizar una estabilidad en las rentas de los agricultores. Resulta decepcionante que, a pesar de todos los cambios que han sido introducidos, se siga teniendo una versión deformada, por no decir negativa, de la aportación de la agricultura al bienestar general de los ciudadanos europeos. Todas esas reformas que han modificado de forma radical el apoyo que se da a la agricultura europea han demostrado la capacidad de los agricultores para adaptarse a los nuevos mecanismos y seguir ofreciendo alimentos con estándares de calidad y seguridad alimentaria de los más altos del mundo. Por lo que, en mi opinión, tenemos que seguir esforzándonos desde todas las instituciones europeas para comunicar a la sociedad el papel relevante que juega este sector para el conjunto de toda la sociedad. La volatilidad creciente de los mercados, de la que ya se ha hablado, unida a una competencia cada vez mayor a nivel mundial, nos exigen concebir con vistas al futuro una verdadera red de seguridad que permita a los productores hacer planificaciones a largo plazo y con ello favorecer la existencia de un sector fuerte, dinámico y atractivo para que pueda
propiciar el necesario relevo generacional. El nuevo modelo que propone la Comisión suscita una fuerte desconfianza. Lo siento, el compromiso, como decía Ortega, va envuelto en la duda, y la duda es el sustrato más profundo, firme y sustancial del hombre. Bueno, pues el nuevo modelo, a mi juicio, suscita una fuerte desconfianza, ya que entraña el riesgo de dejar muy menguado el cuerpo legislativo europeo, trasladando toda la responsabilidad a los Estados miembros y otorgándoles una amplia subsidiariedad que puede dar lugar al establecimiento de 27 políticas agrícolas diferentes. Parece que hay una puja en la baja en materia de legislación agrícola europea, y con el tiempo quizás, me temo, que la PAC se convierta en un capítulo de la política medioambiental, perdiendo el atributo de común y desapareciendo uno de los principales objetivos que motivaron su nacimiento, que es el de garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos de calidad a la población. Entiendo que hay elementos de la PAC a los que la subsidiariedad podría ser positiva, como es el caso de determinadas medidas medioambientales que se tienen que adaptar a las características de los territorios. Pero reducir esta política a un mero objetivo medioambiental es un error. Así lo digo y así me lo dicen. Si ello no va acompañado de suficientes apoyos, no podemos exigir a los productores europeos que compitan con los productores chinos o de Brasil, reduciendo al máximo el uso de pesticidas, obligándoles a la diversificación de sus cultivos o exigiéndoles elevados estándares de bienestar animal. Entre otras cosas, de las muchas medidas previstas en la legislación, al tiempo que disminuye el apoyo financiero de la Unión Europea. Si queremos que la actividad agrícola sea competitiva y que los agricultores europeos luchen más que en ningún otro lugar del mundo contra el cambio climático, que es la A del abecedario, tendremos que garantizar unos ingresos mínimos. La PAC tiene que seguir siendo común, 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 y por lo tanto subvencionada por la Unión. Aunque después de varios titubeos la Comisión Europea ya no habla de la cofinanciación de las ayudas de la PAC, en su último documento sobre las próximas perspectivas financieras, yo me temo que dicha cofinanciación sea el siguiente paso que se desprenda tarde o temprano de la subsidiariedad que se quiere conceder a los Estados miembros. La PAC tiene que contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero también tiene que garantizar el suministro de alimentos a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles de seguridad alimentaria. Y esto supone dinero, irremediablemente, aunque ese dinero sea calderilla, teniendo en cuenta que la PAC nos cuesta a cada ciudadano europeo menos de la mitad de un café con leche por día. Los mismos servicios de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea reconocen las consecuencias penosas que tendría un recorte del presupuesto agrícola, y en una nota interna que elaboraron hace varios meses sobre la base de dos hipótesis de reducción del 30 y del 15 del presupuesto agrícola, a la que ya ha hecho referencia Margaritis y también el profesor Ricard, hay que tener en cuenta que los ingresos de los agricultores siguen dependiendo al menos un 30% de las ayudas de la PAC, por lo que cualquier recorte de fondos tendrá un impacto considerable y podría poner incluso en entredicho la permanencia de muchas explotaciones. Como indican los servicios de la Dirección General de Agricultura, ese impacto sería especialmente visible en la ganadería vacuna, ovina y caprino. La cuestión presupuestaria es, por lo tanto, clave en el debate sobre la próxima reforma, pues el éxito de la misma dependerá en gran parte de los fondos de que disponga la Unión para su aplicación. La Comisión considera que una forma de compensar el hueco que dejará el Brexit podría consistir en proceder a una mejor redistribución de las ayudas directas, favoreciendo principalmente a las explotaciones
pequeñas y medianas, y en establecer una definición más ajustada de lo que se considera agricultor activo. En la reforma del 13, la definición de agricultor activo, como saben, ya ha dado lugar en nuestro país a un ajuste en los perceptores de la PAC que nos ha permitido centrar el apoyo en los agricultores y ganaderos que realmente están inmersos en el sector agroalimentario, aunque quizá se pueda justificar una mejor redistribución de los pagos directos, creo que se tiene que evitar que ello implique flujos injustificados de fondos hacia explotaciones poco profesionalizadas. Cualquier redistribución debe realizarse teniendo en cuenta el nivel de empleo generado por las explotaciones y privilegiando en primerísimo lugar a los verdaderos agricultores. El comisario del presupuesto, el alemán Oettinger, cree que el recorte de los fondos de la PAC y de cohesión se puede limitar a un porcentaje situado entre un 5 y un 10%, pero para ello habría que aumentar de 1 a 1.2% la contribución de los Estados miembros sobre el PIB. Y también baraja la posibilidad de incrementar los recursos propios de la Unión, pero existe el riesgo de que cualquier recorte, por limitado que sea, tenga un efecto amplificado sobre el mantenimiento de muchas explotaciones con niveles de rentabilidad muy bajos. Por descontado, el recorte máximo estimado del 30%, que se señala como una de las opciones analizadas por la Comisión, haría inviables muchas explotaciones de España y de la Unión Europea en general. Está claro que la salida del Reino Unido de la Unión dejará inevitablemente un hueco en torno a 13.000 millones de euros, que habría que compensar de alguna forma, pero los agricultores europeos temen que el Brexit se tome como excusa, yo también lo temo, para proceder a recortes en la PAC en favor de otras políticas europeas que están como prioritarias en la agenda. Me refiero a la migración, a la defensa o a la innovación. Se estima que para el presupuesto de la PAC proviene de hecho no solo el hueco dejado por el Brexit, sino también de las nuevas prioridades políticas a las que me acabo de referir. Pero además del Brexit, otro elemento presupuestario importante que la Comisión Europea parece querer abordar es la convergencia externa de los fondos destinados a los distintos países miembros, convergencia que demandan desde hace años, como es del dominio común, los países del Este. Teniendo en cuenta que la medida de ayudas directas que reciben los productores españoles se sitúa ligeramente por debajo de la media de la Unión, es de esperar y de desear que ese proceso de convergencia no afecte de forma negativa a nuestro país y a nuestro territorio. En cuanto a una potencial convergencia interna de las ayudas de la PAC dentro del territorio de cada Estado miembro, es decir, la introducción de la famosa ayuda uniforme que tanta polémica suscitó en España en la última reforma de la PAC, la Comisión no dice nada en su comunicación sobre el nuevo modelo, pero sí que lo acaba de hacer un eurodiputado, su escaño limita con el mío, que se llama Dorfman, en su proyecto de iniciativa que versa sobre dicha comunicación. Según este diputado, habría que acabar con el modelo de cálculo histórico que tienen muchos Estados miembros, España entre otros. Es de suponer, y quizá el señor Ramón pueda aclarar este punto, que en el contexto de una mayor subsidiariedad, la Comisión podría dejar este asunto a la discreción de cada Estado miembro. Me gustaría, finalmente, destacar que los agricultores españoles y europeos en general deben aportar su grano de arena en la lucha contra el cambio climático. Deben respetar los estándares medioambientales de seguridad alimentaria y de bienestar del ganado que demanda cada vez más el consumidor europeo. Los agricultores y ganaderos tienen que respetar los estándares mínimos, pero no olvidemos que también tienen que competir con otras partes del mundo en donde la normativa aplicable no es tan exigente. Y para ello, insisto, es necesario el apoyo firme e inequívoco de la Unión Europea. El nuevo modelo que propone la Comisión plantea muchas dudas
de las que hablé antes, y aún más en un país como España, organizado territorialmente en comunidades autónomas, lo que podría añadir complejidad al plan estratégico que tendrá que presentar todos los Estados miembros para poner en sintonía las ayudas del primero con las del segundo pilar de la PAC. Dichos planes evocan la idea de un macroprograma de desarrollo rural y ya sabemos de los retrasos y de la complejidad administrativa que implica actualmente la aprobación de dichos programas, cuya aplicación siempre realiza con varios años de desfase. Aunque la Comisión ya ha anunciado su intención de proponer un periodo transitorio suficiente para evitar que haya retrasos en los pagos a los productores, hay todavía demasiadas incógnitas sobre el nuevo modelo basado en dichos planes estratégicos. Y una de esas incógnitas, para mí, son las consecuencias financieras que podría tener para los Estados miembros el incumplimiento de las metas marcadas por la legislación europea, teniendo en cuenta que el nuevo modelo tendrá un enfoque basado en los resultados. Nada más y muchas gracias.